Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento de los auspiciadores, ni del programa, ni de nadie en general. Nadie. Ni mucho nadie. Menos de ESDH Producciones, quien presenta junto a Mira la Niña. Están abrigadas, niña. El blanquito, sí. El White Araya y Marcelo Valverde. Corazón para ti, corazón coreano. En un nuevo capítulo del Sentido del Humor. Fuerte el aplauso, por favor. ¿Cómo está la gente? Hoy día el capítulo, los New Avengers, estaban aquí con Cintia Gallardo. Hola, hola, ¿cómo están? Hola. 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 Cálmate. Me fue la mano estirada. En la última vez hubo problemas con... Estamos con Arayita, con la Cintia, con un gusto tenerlos aquí. Estamos en capítulo. Esto está saliendo en vivo para Patreon el día miércoles y el jueves ya sale para toda la gente en el YouTube. Así, oye, la semana se ha hecho larga. Juegan con mi mente ustedes. Sí, bueno, estamos un miércoles en vivo, pero para la gente está saliendo el día jueves. Qué bueno que ya no sé. No, hoy día jueves. Sí, no, sí, el Héctor hace esas cosas, sí, pero no, no. ¿Se te ha hecho larga la semana? Sí. Se llama igual. De hecho, el lunes eran las 11 y ya está cansado. Ya no doy más yo. Sí, ha estado. Fue duro el lunes, ¿eh? Sí. Fue duro el lunes. Estuvo raro, pero es típico, como ya se está acabando el año, entonces como que querís que la weá pase luego. También, po. Porque yo quiero que llegue el Friday. Está ahí, pero el Black Friday. El Black Friday, por supuesto. El mejor Friday. ¿Y por qué quieres que llegue el Black Friday? Porque adivina quién va a estar el Black Friday. ¿Quién va a estar el Black Friday? ¡Mal Cocos! ¡Por supuesto! ¡Sale! Porque ya se viene el Black Friday y... también va a estar My Cocos presente, por supuesto que sí. Atentos a las rebajas de hasta un 50% en productos seleccionados en su página web www.mycocos.cl. Eso, y recuerden que con el código COCOS ESDH tienen 2 luquitas adicionales de descuento y además envío gratis. Por eso súmense a la evolución con My Cocos. Eso, fuerte el abrazo para My Cocos. Y como cada capítulo, también agradecemos a TonyBet con más de 10 años de experiencia. TonyBet te permite apostar en el deporte que quieras. Lo puedes hacer con todos los bancos, tarjetas de crédito, tarjetas virtuales y efectivo. Además, utilizando el código ESDH podrás duplicar tu primer depósito en hasta 200.000 pesos. Imagínate. Descarga la app, revisa cómo va tu equipo favorito, apuesta por él y vive toda la emoción del deporte. Y no olvides seguir a TonyBet, por supuesto, en su cuenta de Instagram, arroba claro. TonyBet-CL. Eso, además, registrándote a través del link que está anclado en la ventana del chat, recibirás un bono, una apuesta gratis de 4.000 pesos para que puedas comenzar a apostar. Entra hoy a TonyBet.com, ingresa el código ESH y comienza a jugar y a ganar. ¡Déjale! ¡Eso! Y a todo nuestro público queremos darle un gran tip. Así es, destapen una escudo negra para disfrutar su malte de chocolate, su espuma extra cremosa y un carácter intensamente rico. Escudo negra, hecha con más cuerpo, más color y más sabor. Escudo hecha con carácter. Oye, como cada semana también le damos las gracias a Killstore por estar con nosotros. Entre al link de la descripción para revisar los mejores precios y descuentos que Killstore tiene para ustedes. Y también recordar a la gente que tenemos Patreon, para que se sumen a nuestro Patreon como Ulala. Y van a poder ver, van a poder acceder al contenido exclusivo que hay en Patreon. Claro. Y a toda la biblioteca de contenido, que es caleta. Infinita. O sea, como te explico la cantidad de contenido que hay y que, sí, y que seguimos produciendo. Sí, sí, y contenido bueno, así, porque bueno. Decir, hay caleta de contenido, pero todo malo, como otra plataforma. Ya. No, sí, porque ¿te acordáis? Stars. Malísimo. Claro. Malísimo. Que había una serie de lucha libre y todo lo otro era malo. Y la serie sí, también era mala. Era mal. No, el protagonista era facho. Que claro. Era la... Sí, no como Netflix, que está malo. Claro. Está fome. Está siempre lo mismo. Aquí no. Todo el rato, cosas nuevas. Todo bueno. Todo bueno y nuevo. Todo bueno. Y también suscríbanse a YouTube, suscríbanse porque sí. Así pueden estar atentos a todos los programitas de no la les semana. No cuesta nada. Es gratis. Es gratis. A lo super mejor gratis. Tú no sabes, pero tú no estás suscrito, solo nos ves. Entonces suscríbete. Es súper gratis. Y por último, denle like. Yo siempre molesto a la gente con los likes, pero de verdad quizá la gente no sabe lo mucho que ayudan los likes. Ajá. Y los comentarios. Moral, like, pero, moralmente para nosotros pero, tiene dos funciones, yo creo, fundamentales el like. Uno, que te genera más actividad en la cuenta, entonces sí. Más like, más comentarios, sí. El video aparece, sí. Más y todo. Y por, sí. Otro lado, la dopamina también que te, sí, genera, sí, sí, la alegría inmediata de subir un videíto o algo y te llega su like. Sí, cuando pasáis los 1000 likes, puta, oh, que, qué rico. Puta que se siente rico. Qué sensación más rica. Comparada solamente a ir a terapia. De verdad. De hecho, yo dejé la terapia. Cuando empecé a pasar los 1000 likes en Instagram, sí. Dejé la terapia. Para el toque. Y a mí nunca nada mío me llegó a más de 1000 likes. Entonces tengo ¿en que serio? Seguir con. No, es igual. Ah, sí, 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 oye, pero quiero hacer yo un disclaimer. Tu viralazo. ¿Qué pasó?
¿Pero por qué la música triste? No, a propósito de YouTube y sus comentarios. Y a propósito de los comentarios de redes sociales. Ajá. Yo soy una persona... es que en verdad no sé qué música... Pero no, música buena onda, música buena música onda. De buena onda. Ok, buena onda esa canción. Yo soy muy de meterme a los comentarios. Cuando yo estoy en un programa me meto. A revisar. Porque, a revisar qué dicen. El flagelo de la revisión. Porque, ¿sabéis que igual es importante leer también? Sí. Porque de repente la gente te dice como... Oye, Cintia, bacán, buena onda, pero esto, ¿podría mejorar esto? Y yo los leo y... me los paso por la raja. Porque nunca uno tiene que caer en los comentarios de la gente. No, pero en serio, la buena onda se agradece. Yo agradezco mucho la buena onda y cada que puedo respondo con buena onda o doy un corazón por último. ¿Y tú a veces respondí en los comentarios de YouTube? Sí, pues digo gracias, de verdad, muchas gracias. Sí. No lo merezco, no merezco tanto cariño. Pero, claro, pero cuando te atacan, puta, merezco más. No, cuando me atacan no pesco. No pesca porque ahí. La mala onda. Next. ¿Te resbala? Lo vienen diciendo me mucho resbala. Tiempo. ¿Te resfala? Soy un delfín, entonces todo me resfala. pero los delfines, son resbalosos. Es como una grasita. Sí, po. Es que no, nunca he tenido el privilegio. Nunca he tenido el privilegio de tocar un delfín. No, yo tampoco. Yo lo más cercano es un vecino que era igual a delfín hasta el fin. Ah, allá en Arica tenía un vecino, ya, varios, tenía varios vecinos que eran muy parecidos a delfín. Te he tocado algunos. Sí, y era muy resbaloso. Sí, muy resbaloso. Así que queremos invitarlos a la buena onda. Sean buena onda. Sean y buena si ustedes, onda. Que son buena onda, pillan a alguien mala onda, díganle, oye, chao con tu mala onda. Sí, díganle, no seas mala onda. Sí, oye, no la campaña, mala... chao con la mala onda. Eso, hashtag chao con la mala humor onda. Se suma a la campaña, chao con la mala onda. No queremos pelear, no queremos que alguien que nos tiene buena se ponga a pelear con otra persona. No, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Y con tu mala onda, next. Por ejemplo, a mí me pasó con la Teletón. En Instagram, en YouTube y en los portales, muy buena onda todo. Pero en Twitter... todo mala onda. Es que Twitter parece que solo hay mala onda. Solo hay noticias, mala onda y pornografía. Esas son las tres cosas que hay en Twitter. Yo me salí de Twitter por lo mismo. ¿Nunca más volviste a Twitter? No. Porque era demasiado tóxico. Era como de verdad una alcantarilla de la sociedad y todos éramos mojones flotando en la mierda. No, y gente que a veces inclusive... porque ya está bien, por ejemplo, cuando se la cuestión del Olmué, así como, Coronel vuelve a estar en Olmué, todos los comentarios eran mala onda. Pero mala onda de gente que no te conoce, así como, puro fome. ¿Y este quién es? ¿Dónde están los...? ¿Y yo qué hice? Puse, ¿dónde salen los buses de alejamiento? Yo mismo, a mi propio post. Se acabó la mala onda. Nadie más tiró mala onda porque dijeron, puta, me cago. Po. Sí, el mismo puso eso. Era el mismo que empezó la buena onda. Entonces ahí empezó la buena onda. No se preocupe. Yo estoy por la campaña, oye, buses de acercamiento a la buena onda. me deja la buena onda, me subo. Voy a la buena onda con la buena onda. Sí. Y justo en la esquina. Avenida buena onda. Yo con combinación en buena onda. Sí. En buena onda. Claro. Así que... Sí, yo me fui de Twitter por lo mismo. Y este como Twitter que hizo Instagram, como que no pescó nadie nunca, ¿cierto? No, yo es que no estoy ahí, entonces no sé si hay mucha gente o poca, cacho. No, pero en ese, ¿cómo? Threats. Que ya es difícil. Que se escucha cuando como le metiste amenaza, H, como threat, como de amenaza. Threat. Entonces yo me meto de vez en cuando, así como una vez al mes, y solo veo comentarios de gente que hizo lo mismo que yo y que solamente postea así como, ¿y esto sigue vivo? Claro, que lo que pasaba con... ¿Cómo? Había una red social que inventaron en algún momento... Que la, también era... Ah, la B-Real. B-Real, algo así. Sí, duró poco. Y hay varias que han pasado por lo mismo. Duró tan poco B-Real que como que hubo una plataforma como TikTok e Instagram que trataron, como que la copiaron. Sí. Pero hasta ellos se rindieron. Sí, como que dijeron, esta weá ya nadie lo copió. No, copiando weá. Es que ya existen las historias que duran un día. Claro, po. Como... Ya, y se llama Instagram. Está hecho para que sea como espontáneo. Instantáneo. Claro, po. Sí. Yo se llamaría como más ratito, po. Gram. Más ratito, Gram, y como, claro, porque si subí una historia y la editaba y todo y la subí al rato, ya no hay Instagram. Y aparte era invasivo porque como que tú... ¡Ahora! Porque eso te decía, ¡ahora, sube la hueá, ahora, súbela! Y si no la subí, no voy a poder ver ni una hueá. Claro. Entonces era pesado. Era buena onda. Sí. No, era buena onda. ¿No? Y ustedes sabían que B-Real en verdad era una aplicación muy chica que el creador... ¿A quién le venía a decir chica? No, la buena onda. No, si era una broma, ven, porque en la buena onda hay bromas.
Pero no usé garabato, ¿no? No, solo... Ah, eso me pasa a mí también. Yo, cuando, por ejemplo, estoy acostumbrado a estar con el Héctor y el Lucho y yo le tiro sus tallas. ¿Sí? Las tallitas. Y todo bien. Pero cuando hay otras personas, yo trato de mantener el mismo nivel de espontaneidad y tirar la talla, por ejemplo, tirarte una talla a ti, claro. Tirarte una talla a ti, o cuando vienen a ese invitado le tiro su talla. Y la gente viene, ¡ay, qué pesado el Marcelo! Sí. Y no es de pesado, es para que se sientan incluidos. Para sí, que... po. Porque acá uno viene a tirar la talla, po. Así, entonces no lo podemos tratar de mantener blanco y decir, ¡ay, por favor, no, termina lo que estás diciendo! No, no digo nada. Claro. Yeah. No, termina tu argumento, ¿no? Pues uno tira no, la talla. Claro. Entonces, siempre en la buena onda. No, pero Virreal es tan chico. Tan chico, pero tan chico que. Era tan chico, pero tan chico. Tenía como que la contratamos cinco... de guionista, chico. Tenía cinco cojines en la silla, güey. Oye, sí, la cantidad de cojines. Sí, cálmate con eso. Pero... Yo decía, como soy chiquitita, se parecen como sacos de harina. Es como que estoy... Que... estoy bastante cómoda. Sí, tengo no, dos metidos obvio. En la raja. Ah, y uno en la espalda. Y hay que hay tiquitaca. Todo lo que es lobito de mar, ¿cómo se le conoce? Mira, mira. Oye, soy súper blanca. Siempre he sido muy blanca. Tú no. A ver, tú, no, tu no, brazo. No, pues lo, dale vuelta. ¡Oh! Súper blanca. Soy varios... Soy súper blanca, como un tuyo, mira. Sí, es que igual tengo, me veo mi, mucho mi brazo raro, porque por acá soy un poco más clarito, pero por acá no. Mira. Oh. Ah, verdad. Pero es por la luz. Estoy igual. Como intermedio. Soy blanca, sí. Pero no así extremo. No, no fanática. Claro. Pero la luz me llega justo, entonces también. Entonces, Virreal es una aplicación tan chica. Seguimos con eso. Que quería decir solo una cosa y no he podido terminar. Que el mismo creador de Virreal. Ya no lo ocupo. No, ah, claro. Ya se dijo la dijo que baja. Sí. No, bueno, estoy seguro que eso fue lo que pasó. Porque él era el que una vez al día activaba la cuestión de en cualquier momento del día. En su casa. De verdad. Él la activaba como de su celular y decía, ahora. Entonces, a toda la gente en todo el mundo le llegaba. Le aparecía la notificación de que tiene que subir una historia en 4 minutos, una cosa así. ¿Y qué pasó? Se aburrió, po. Sí, pues yo creo que él mismo dejó de subir. El celular. Al principio de Virreal, como que ese como mensaje de Virreal era a cualquier hora. Pero sí. En un momento empezó a hacer todos los días a la misma hora. Entonces lo como que lo automatizó. Como claro, que como que se aburrió y se puso un despertador. Tomarse la pastilla y activar el video. Claro. O, igual puede ser a una hora porque en otro lado del mundo es otra hora. Ah, entonces, claro. O sea, una hora, pero que parece a distinta hora en sí, distintos momentos. Ahí tenemos al creador. Sí, a la cara. El joven piscolero. Ahí está. Mira, el weón del Virreal. Es el weón del Virreal. Tiene cara de buena onda. Porque es buena onda. Sí. Pero tiene cara de cuico también. Tiene cara como de muy cuico. Qué raro que tenga cara de cuico. Claro, el creador de una plataforma sí. Mundial. Está más vestido que cuico, que se veía como cuico, pero... ¿Y tú tomas pastillas anticonceptivas? No. Chucha, pero... ¿Cuál es tu método anticonceptivo? Los antidepresivos. Ah, la depresión. Bueno. Antidepresivos. Con eso. ¿Y tú? No, yo soy puro gorrito, compa. Yo soy de gorrito. Es que si me tomo la pastilla no me pasa nada. No, entonces, yo sí, solo voy a tener ¿Te crece el pelo bonito, no? Sí, entonces yo... Solo de tener tete voy a estar triste. En serio, como que pensáis que las personas que tomamos pastillas... No, voy a estar triste. Se acabó tan rápido la buena onda. Sí, no, a lo mejor no fue buena. No, pero estamos discutiendo. Pero es buena onda. Sí, es que, claro, sonó como que... Que creo que nos veamos así. Claro, como que si tomo pastillas me transformo en una mujer. Que es una claro. Mujer, una persona con teta y que anda triste. No, yo estoy triste y tengo teta. Entonces, no, solo voy a estar eso. No sé, pues no, que justifícate. Pero eso estoy diciendo. No, pero yo no lo hice. Mala háblale onda. A las mujeres de Chile, háblale hola, a todas las mujeres de Chile. A las mujeres de Chile. Pero tú crees que solo, oye, espérate, ¿tú crees que solo hola, las mujeres toman pastillas anticonceptivas? Sí, pues. O sea, las personas menstruantes. Eso. Ah, no me vaya a cagar. No me vaya a pillar. Las personas menstruantes, pero tú no eres. Entonces, no, por favor, explícale a todas las personas menstruantes por qué tú opinas así de ellos. Porque yo soy una persona... No, pero está bien. Entonces voy a tener un cóctel hormonal en mi cuerpo. Claro, que, sí, no, que no necesitas. Que no necesito, entonces me va a quedar la cagada. Más de lo que ya estoy. Claro. Necesito tomar otras cositas que me ayuden a solucionar. Claro. Estoy que barriga. Y tú eres de profiláctico. Yo soy de profiláctico. Yo igual soy de profiláctico. ¿Sí? Sí. Sí, igual profiláctico. Y yo llevo una relación súper larga y profiláctico. Sí. Mejor. Es más limpio. Además. Sí, también. Es más higiénico. Además, porque es más mira, cómodo. Hablemos calzón quitado. A nadie le gusta andar limpiando weá. Limpiando weá, claro. Y andar con la... ¿Ya? Se te caen los jugos después. Se te andan cayendo los jugos. Claro, cuando andáis con gripe. Se te andan cayendo los jugos. Si hablemos. ¿Por qué guardado un helado en la mochila? Yo sé que es muy claro. Ya, vos, yo que... sé que es muy temprano para decir, pero se te caen los jugos. Y si sí, tenés que salir después, andáis en el metro y se te van cayendo los jugos. En el metro. ¿En el metro? ¿En el metro? ¿Cuánto?
¿Cuánto no, jugo hay? No, pero es que pasa, po. ¿Sí? Sí. No, no sé, es que no... Yo se me han caído jugos, sí, pero nunca creo que es la forma en que me estás explicando. Claro. No, pero es que, claro, para una es distinta. Pero tú te refieres como... Juan, ya, como ya, a ver, con los jugos. ¿Como servir como contenedor? Sí, po. Ya. Ah. Porque, claro... Pasa la cosa. El termo con sopa. Claro. Pasa la situación, ¿cierto? Claro. Se limpia, sí. Todo bien. Pipicito, todo bien. Claro. Todo bien. Pero por las horas siguientes, igual sigue cayendo jugo. Claro. Porque hay mucho de todo. Yo no te es verdad. Hay mucha sustancia orgánica dentro, claro. ¿Me entendés? Que se va soltando. Que se va a quedar ahí. ¿Y quién va a querer andar con los jugos colgando? Porque la otra opción ya es... ¡Qué asco! No, no, es lo, sí. Si a de decirlo no va a quedar azul. De hecho, para. Sí, creo que la palabra jugo es la brígida. Sí, porque yo creo que se puede usar un sinónimo. Hoy en día la gente toma poco jugo. No sé si estoy hablando por el chileno promedio. Jugo, también ya no quiero burbuja. Pero, claro, yo soy de bebida o agua, porque jugo me... No, pero es que más chistoso. Es que el jugo... No, pero no jugo. O sea, son varios jugos. ¿Cómo varios? Como los líquidos percolados. Ah. Se mezcla, pues, varios. Claro. Sí. Ah, yo pensé que seguíamos hablando del jugo y que eran varios. Las claras de huevo, como decía mi amiga Paola Molina. Claro. Pero que es distinto igual. Ella hace como la clara de huevo, lo que uno produce. La clara de huevo es el fluido como vaginal. Claro. Y eso se junta con el semen. Con el jugo. ¿Cierto? Con tus jugos y mis jugos hacemos varios... Claro, pero incluso jugo. Ya, tú no es muy... A ver, ya. Si el jugo... A ver. Como adulto. A ver, si los fluidos vaginales son más bien una clara de huevo. Sí. ¿Ya? Y el semen es más bien, podríamos decir, una sémola. ¿Ya? 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 Un, ¿qué? Es como el juguito que queda del arroz. No nombremos marca, por favor. Es como el juguito que queda del arroz con leche. Como el arroz con leche sin arroz. Sí. ¿Ya? ¿Ya? Es como y tibiacito. Claro. Como leche, ¿no? Claro. Leche condensada. Que tampoco es leche, es como maicena. Sí, como la salsa blanca, blanca. Como semen, digámoslo. Semen. A lo que voy yo es que la textura del semen no es juguesca y la clara de huevo tampoco es juguesca. Entonces, ¿por qué al juntarse serían jugos? Eso quería saber yo. Porque igual sigue siendo un poco líquido y una forma de decir también. Es más como la lubricación interna. Lechazo. Que va botando. Todo, que uno, como que va saliendo y sigue saliendo porque se demora. ¿Pero será eso algo como de la mujer, como del cuerpo de la mujer que trata de como de botar lo que no usó? Puede ser. Como ya simplemente un espermio que entró y el resto ya no lo necesito, entonces como que te lubrica para ir botando. Puede ser. ¿En la no micro sé, ahí de a poco? No sé cómo funciona el cuerpo humano. Sí, qué bueno que ninguno de los tres ha quedado embarazado con la poco conocimiento que tenemos. Porque usamos profilácticos, somos personas responsables. Claro. Esto era solo para decirle a la gente, en la buena onda, cuídense. Cuídense. Claro. No solo del embarazo. No, y el condón no es un capo. ¿Cómo? ¿Ah? No, es que estaba pensando que es como una bolsita llena de jugo. Ah. Y el capo de cachaca es gente que lo abre por la mitad. No, sé que no es un capo, o sea... Claro. No sé si ustedes sabían... Pero los condones no son capos. Paremos de nombrar marcas también. Ya, el cubo, ¿ya? El cubito, la gelatina. No, pero hay que... No solo el embarazo. Hay muchas cosas. Todo lo que es la ETS. Por eso es bueno el condón. Por eso es bueno el condón, porque tú puedes tomar pastillas, pero pegarte la ladilla igual. Sí, po. O la gonorrea, la sífilis. La clamidia. El tontofungi. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este que tiene un nombre? El COVID. ¿El Papa Nicolau, cómo se llama? Sí, te pegas el Papa Nicolau. Te pegas tu Papa Nicolau. El Papa Carlos Lucero. El papiloma. El papiloma. Sabía que era el papá de alguien, pero... El papiloma. Entonces... También hay que hacerse el Papa Nicolau, todos los años. ¿Cómo tú te haces el Papa Nicolau? ¿Qué es eso? Es un examen donde te sacan una muestra de tu útero. ¿Cómo? ¿Una muestra de útero? ¿Es del útero? Te meten... Te abren como cuando vaya al... O sea, literal te abren porque vaya el ginecólogo, te ponen un espéculo que te deja ¿en el culo? Unas pinzas gigantes que te dejan abierta como su tonta gata. Ah, una célula. El conducto vaginal. ¿Ya? ¿Te dejan cómo? ¿Qué? ¿Como tonta? La tonta. El espéculo, podemos ver la imagen. Dejan así el forado. No sé si podemos. Es una pinza gigante. El espéculo es como el forceps, pero al revés. Es como una gata. Es una gata. Y te dejan literal muy abierto para que el doctor, pueda entrar ahí o la matrona, todo así somos por... Te mete como un cosito, ¿cachai? Oye, pero yo no... Ah, el espejo. Yo no tengo eso, po. Yo no tengo... Y te sacan... No, si más no he tenido... Pero... Te sacan un pedacito del cuello uterino, una muestra, que se va a la biopsia. Subichintuna. Y eso te muestra si tiene... ¿Para qué? Es para saber si tienes como algo raro, porque, por ejemplo... Tengo un pedazo menos, eso...
No, pues te muestra si tenés como el papiloma. Ya, como que está cáncer cervicouterino. Más que nada es como alteración, ¿cachai? Alteración. Porque si eso sale el alterado. El endometrio. Si eso sale alterado es porque algo está pasando y ahí te puede, no sé, una eco o una transvaginal, qué sé yo. Claro. Pero súper, hay que hacérselo. Ahora, háganselo. Una pregunta. ¿Cada cuánto se hace? Perdón. Todos los años. Todos y los si años. Sale alterado, que puede ser por muchas razones, ajá, no necesariamente cáncer o papiloma. Claro, puede ser algo momentáneo. Claro. Onda, si comí mucho ese día, me puede ser. Claro, me caía la chorrillana y me salió alterado. Ando con chorro y caña. No, no se recomienda. No se puede hablar en serio con ustedes. No, pues estamos hablando súper en serio. Desde la buena onda. Desde la ignorancia, la buena onda. Ya, ahora una pregunta. El PAP. ¿Es lo mismo? ¿Es lo mismo? Sí, Papa Nicolau. Para buen hombre marca. Sí. Ah, el para buen hombre marca. No, pero PAP viene de papiloma. No, viene de Papa Nicolau. Yo creo que Papa Nicolau es el nombre ficticio, que le pusieron el nombre de fantasía. Y Papa Nicolau es como porque el PAP sonaba feo y dijeron ya el Papa Nicolau. No, pues viene del Papa Nicolau, es el PAP. Es como la abreviatura. Sí. La P de Papa. PAP. Sí. La. Y la. PAP. ¿De PAP? Sí, pues el PAP. Pa, es la la P de la, PAP. Ah, la como P. Sic. Con la es de papa. Y la otra P es de... ¿Y el Nicolau? Pucha la cuestión. Me molesta. De pucha. Que el Nicolau ya era soberbio. Ya, ¿no? Y el otro que hacen así de la... La mamografía. Mamografía. Eso no tiene... Yo siempre confundía el PAP con la mamografía. Pensaba no, que era en dos zonas completamente distintas del cuerpo. Sí, pues. Qué bueno. Ahora ya lo saben. Y los hombres no tienen ni una... Tenemos poco, es como palparnos, ¿no? Y el tonto y el dedito, el famoso... Espérate, me estáis hueveando. Su nombre era Papa. Que ese caballero se llamaba George Papa Nicolau. Se llama el Papa, weón. ¿Pero Papa Nicolau es una pura palabra? Sí, una sola. ¿Su apellido era Papa Nicolau? Papa Nicolau. No, es de Nicolau. ¿Nicolau? Sí. No. No, Papa Nicolau. Papa... Tener útero es muy complicado. Muy te agujero un poquito en el colegio. El raro. Papa Nicolau. ¿Y cuando fue papá? ¿Cómo le decía? Papá. Papito. El Pap, viejo. Viejo, mi querido viejo. Mira, George Papa Nicolau. Yo no sé qué examen se hacen los hombres, pero. Yo le digo, no, pues la próstata nomás, pero ¿sí? Eso es como después de los 40 años. Y antes te dejan a la suerte. Sí. No, pero igual creo que deben ir al. No, no, no. ¿Cómo se llama el ginecólogo del hombre? El urólogo. Yo fui al urólogo la otra vez porque me andaba meando solo. Ya. Y hablé con el urólogo. ¿Y qué pasó? No, no estoy bien. Pero hay como un examen que es como una cistología, ¿cómo es? Como cuando es te meten una cosita por la uretra. ¿Cómo? Un cotonito que te meten por la uretra. No, de eso, ¿para qué? Por ahí no entra nada. ¿Te cocina? Si existe. Ahí no entra nada. Sí. Eso, mira, dejemos búscate. Dejemos la puerta para salir nomás. Búscate uretra, cistología, palo creo en la uretra. Se llama. Cistología. Busca tubito uretra. Que es un examen. Cistología. Sí, algo así. Pero existe. ¿Tiene que ver con la cistitis? Tiene que, sí, como es que me gusta el juego de la, ¿cómo se dice? Palabras. De la semiótica, ¿no? De la, como saber de dónde semántica, viene la palabra. Semántica. Claro. De decir, ya, si se llama cistología porque y la cistitis también existen, ambos. Ah, no, pero hay un examen que te meten algo por la uretra. Si ¿pero yo sé. Por qué? Porque hay exámenes que son pero, así y no todos están cómodos. Pero eso cómodo. Es cuando estás ahí enfermo de algo. Sí, po. Claro, no es como preventivo. ¿No te hicieron eso? No. Ya. Mi mayor miedo es tener que orinar un día una piedra. Como que siento que creo, no tiene duele caleta. No, dicen sí, que no. Es el dolor más grande que uno puede sentir. A mí se llama citología. Cistocopia. ¿Cómo? A ver, búscate un videíto. Búscate tu tutorial. Cistoscopia. Búscate cistoscopia tutorial. Sí existe. Dicen, ¿y la prueba del plato con harina cuál es esa? ¿Cómo? No, no sé si eso me sea... Me diga que debe existir. Oye, pero por ejemplo, al hombre es que... Ya, porque se supone que el tema de del cáncer de vejiga, ¿cómo? De próstata. De próstata. Uh-huh. Es como después de los 40. Claro, ya. Ahora, si tenía antecedentes, me imagino que antes, claro. ¿Cierto? Pero antes de eso, ¿no tienen que ir como todos no, los meses a hacerse como no. Palpaciones no de los cocos o algo? No, nada. Eso... Está cubierto. Sí, yo de verdad. ¿Por esa, quién? Esa, por el auge. Mira. Ah. Sí, ahí tiene que llegar hasta el fondo. Es ahí. Una cistoscopia. ¿Cómo? No. No, y la cosquilla que me va. No. Cistoscopia. Dice, ¿qué es una ¿qué cistoscopia? ¿Qué pasa si hago esa weá y descubro que me caliento una weá nueva? No puedo enfrentarme. Una a eso. Cistoscopia flexible se trata de una prueba en la que un urólogo introduce un dispositivo llamado cistoscopio por la uretra. ¿Ya? Claro, hasta ahí todo tiene sentido. Entre paréntesis, punta el pene en el hombre. Pues si lo queda claro. O ya no leo más. O en el meato urinario. Ya, ¿qué tan doloroso? Ah, ¿es para los hombres y para las mujeres? Sí, pues. Ya. Pero eso, claro, porque tenían una afección. Claro. Ah, yo pensé que el hombre igual se hacían como... No, insisto, yo fui al urólogo porque me andaba meando solo muy seguido. Ya ¿se fue de palito en el uretro, maestro, no? No.
de hecho, el urólogo me dijo, me dijo, ¿pero qué hacía acá? ¿Soy tan joven? Y le dije, no, que me ando, Oye, pero el doctor... No, sí, de verdad. Me dijo. Partió como un chiste, bueno, el otro día. Y fue el doctor y me dijo, tan gordo, pero tan gordo. Y el que doctor, que y me dijo, no, soy muy joven, me dijo, dijo, son te voy 40 lucas. Una, no, sí, me cobró igual, me dijo, te voy a dar una pastilla por si acaso. Dijo, de hecho, tómatela si es que te sigue por mucho, pero es probablemente por estrés, tema psicológico, bla, bla, bla. Entonces, ¿qué hice? Fui a la psicóloga, ya, problema solucionado, no me ve más. Qué raro, igual que no te hagan exámenes como de orina o de sangre. Es que... ¿A qué doctor fuiste? Ah, que se acuerdan cuando me hice pipí en el mall. Sí. Ya. Yo fui a ver una película, por si no está enterada del lore. Fui a ver una película y me dieron ganas de pipí al final de la película. Y no alcancé a salir del mall y me oriné en el ascensor. Ya. ¿Ya? ¿De tu casa? De la... No, de la del mall. Chucha, ya. En el ascensor del mall, entre el Plaza Egaña. En el Plaza Egaña, no usen el segundo ascensor, el de mano izquierda. No. Del cuarto piso al primero. No, en el patio comida, me fui meando. Oh. Y me fui caminando hasta mi casa, que vivo más o menos cerca. Entonces, se me irritó el... El meato, el meato. ¿El meato? El meato. Entonces... Entre paréntesis, la punta. Entre paréntesis, la punta del pene. Se me irritó. Entonces, ¿y así estaba, maestro? O sea, llegaste meándote solo y con la punta del pico irritada. Sí. Y ese doctor no te hizo ni un examen. Solo me dijo, no, voy a ir muy joven, me dijo. Y tal cual, pues tenía razón, porque después ya no pasó nada. Ya, pero si yo no necesito ir al doctor para saber que soy joven. A veces, bueno, sí. Porque yo pensé que de verdad ya tenía un problema crónico. Claro. Y me dijo, no, ni un problema. Eso pasa después de cierta edad y todo. Y ¿sabes dónde me di cuenta? Me terminé de dar cuenta de que de verdad no era mi lugar. Y que de verdad yo era muy joven para estar ahí. Cuando iba saliendo, y le juro que esto era verdad. Termino mi hora, voy saliendo del urólogo, y va entrando el agente topo. Te juro, cruz para el cielo, que yo no voy saliendo y va entrando la gente topo. Y yo dije, no, estaba investigando un caso. Yo, como experta, te aconsejo que vayas a hacerte exámenes. ¿Cómo? No, pues ya me lo hice. Pero si se lo hizo. Y los expertos le dijeron que. Y los expertos me dijeron. Pero tú me estás diciendo que no te mandó a hacerte exámenes. Que solo se solucionó, ya no te estoy orinando. Ya no te moriré nunca más. No. Ah, está bien. Sí, ahora si volviera a orinarme, cabrera. Porque eso funciona. Si algo pasa y no hiciste nada, ¿para qué vaya a resolverlo? Oh, mira que dicen, Juan Obando dice, cuando te operan de cálculos, dejan una manguera que sale por la uretra conectada a una bolsa que se llena de la orina. Cuando se retira, el doctor la saca tirando de una y sin anestesia. Así, ¡zum! Sí, como un Beyblade de los cocos te queda. Como un mantel así. Es cosa, claro. cosa de cuidarse nomás, po. Sí, hay que cuidarse, cuídense, de verdad. Como cuando estáis como enrollando un cable y le haces como así. Porque... Claro. Le ganan ¡zan! Bueno, es cosa de no tomar tanta bebida. Por ejemplo. Sí. No tomar tanta bebida, tomar más cerveza. Bueno, de hecho, para yo conocí a una persona que tenía cálculos. Ya. Me gusta este programa más... educativo, pero sí, sin saber nada de lo que estamos hablando. Sí, como ¿cómo se llama? El Doctor TV. Ay, que me caía bien esa persona. Era buena onda, era el menos fascista de todo Omega y no. Uy, el loco buena onda. Sí, era como un Lindorfo, pero sensato. Era como esos gallos como. Era un Lindorfo en donde llevaba y en vez de tu perro a tu abuelita. Sí. Como que esa era la única diferencia. Era demasiado simpático él. Pero sabes que tiene su programa todavía, solo que ¿sí? En un programa como en el cable. Así como en pucha, cable, traigámoslos para acá. Traigámoslo acá, Doctor YouTube. Le pegamos. ¿No? Ahí está, mira. No, que calle más y me gusta porque... que estaba en el borde todavía, la endogamia todavía no se notaba tanto. No. ¿Sabes? Como que era como un cuico que la endogamia segunda generación recién. Entonces... Tiene una cabeza como si atrás tuviera otra cara. Sí. Como que era un pug. Sí. Es como que alguien con la inteligencia artificial le puso esta parte y buscó otras caras. Para ser justo, tiene toda la cara de ser como actualmente como alcalde por el Partido Republicano. Sí, es que va para allá. Pero qué importa. Sí, ya está. Sí, ya el próximo año Chile va a ser un país republicano. I'm a surgeon. No, sí, algo. El próximo año vamos a ir todos republicanos, entonces ya filo. No, yo el otro año voy a estar. Yo el otro año voy a estar ya. No voy a estar acá, yo creo. Si gana el republicano, ¿en este mundo? Sí, yo era ya. Si estamos con la constitución, ¿van a obligar a ser todos republicanos? Entonces como que partir un poco antes da lo mismo. Pero está bien ser republicano porque la república es algo bueno. Sí, y el bar republicano está bueno. Claro. ¿Pues ya tiene la palabra ano entre medio? ¿Para el chistecito? Sí, y la banda república era súper buena. ¿Cuál era esa banda mala? Los que cantaban... Baby, I'm ready to go. Parece
Parece que estás convenciendo. Parece que estás convenciendo. ¿Y esta banda se llama Republican? Sí, no. Era de Republican. A Republican. Hay una en inglés. República. Era buena. ¿Era una banda chilena? No. Del barrio República. Yo vivía en el barrio República. ¿Viste el barrio República? Bueno. Sí, andaba. No. Así los sables. Yo la primera vez que tuve. No, ¿sí? Está malo en todos lados. En todos lados está malo. Hoy está día malo. Cuando venía saliendo. Ya. Yeah. Venía saliendo del ascensor y lo primero que escucho estaba hablando. Habían dos conserjes y una de las chiquillas que hace el aseo en el edificio. Y un conserje le decía al otro: no, se está muy malo en todos lados. Que me encanta esa frase. Claro. En todos lados está malo. Claro, es una persona que probablemente no ha estado en todos lados. Y decía como: y acá llegaron los peores. Ah, chucha. Yo sin saber de lo que estaba hablando, claro. Supuse. Llegó lo peor de lo peor. Lo peor de lo peor. Están los del Aragua y ojalá que no lleguen nada. Ahora los nuevos son los de la mafia china. Ah. Espérate, ¿llegó la mafia china ahora? ¿Qué? Según él. No. Ahora, ojalá que Chile Dios es como quiera, una película de John Wick. Dios quiera que no lleguen los Mara. ¿Dijo? ¿Los Mara Zarapatrucha? ¿Los Mara, dijo? Sí, ¿los Mara? Que son los de El Salvador, esos que se tatúan enteros. ¿Pero por qué van a venir para acá? Imposible, están todos presos en El Salvador. Porque según él, están todos llegando, po. Claro. Que ha llegado mucha gente. Lo peor de cada país está llegando. Porque se está dando el dato. Yo estoy contando lo que yo escuché. Pero ¿sabes qué pasa? Y él dijo, ojalá que no lleguen los Mara, porque esos gallos, oye... Esos gallos entran a un restaurante, un grupo de gallos, yeah. Y la gente empieza al tiro a sacar las cosas, las deja todas las cosas en la mesa, se las entregan. Y el que no entrega nada, los gallos lo revisan y le pegan un balazo en la cabeza al tiro. Todo esto cuando yo venía saliendo de mi casa. Oye, pero este ojalá no lleguen los Mara. Punto uno, ojalá no lleguen. Punto dos, sabía demasiado el modo grande de los Mara. Para mí que la señora era Mara. Yo creo que ve harto YouTube, porque son conserjes, entonces están harto viendo. Claro, el YouTube ahí. Claro, porque tiene, no, porque no trabajen nada, pero es como que de repente. No pasa tiempo. Hay tiempos muertos, pues. Sí, yo no trabajo. Hay horario en el día en que no pasa mucho. Sí, entonces, en la noche se quedan ahí, turno noche. Claro, yo no las carbonadas de repente. Sí, no, pero eso muy poco. Pero quizás cuando están muy escasas las carbonadas hay que ver YouTube, ¿no? Hay que, sí, no, pero que raro, igual, yo tu almuerzo. Igual lo de los restaurantes es raro porque es como esa, ¿cachai? Que a veces entra gente al restaurante y te dejan como un calendario. Sí. Y te lo dejan nomás. Y después se van y después vuelven como a pedir la plata nomás. Claro, es ahí... como eso, pero violento. O sea, es como sí. Te dejan con, el calendario y tenés que dejar la agua arriba de la mesa. O de repente te dejan una flor penca. Sí. O una lucecita que es una wea rara. Sí, es que son también inversión baja. Sí. Yo encuentro confuso esos que venden como velita aromatizante. Como, no sé si la he tocado. Yeah. Pero ponen como un frasquito, como que es como del porte de un shot. Sí, el porte de un shot que es como una velita de gel. Yeah. Y es como, ¿por qué voy a consumir este producto? No, ¿por qué voy a decidir consumir un este producto? Que me dejó una persona desconocida. Y aparte, ¿por qué este sería el lugar donde lo empezaría a usar? Entonces no. Oye, ¿alguien acá reparan algo también? ¿Te demoraste caleta en salir si va a escuchar toda la conversación? Para mí que te quedaste ahí, te quedaste vendiendo. ¿Se le cayó la oreja mientras? Es que camino lento. No, pero. Pasito corto. Sí, pues sus pasitos son. Lo que pasa es que igual yo pedí un Uber. Ah, y te quedaste. Entonces, no sé qué hizo el Uber, que se demoró un poco más, entonces tuve que esperar adentro de la conserjería. Ah, mientras hablaba. No puedo esperar afuera con el celular porque está mala la cosa, me lo quitan. Sí, está mal en todos lados. No, pero sí es verdad, yo. Claro, por un lado es verdad que los medios y la clase política se encargan de meter miedo, ¿cierto? Y los conserjes más que nada. Los conserjes que están confabulados con los medios. El cuarto poder, que le llaman. El cuarto poder. Claro, los políticos, los empresarios, los medios y los conserjes, los cuatro poderes del Estado. El periodismo no está, ¿no? No, ese viene después. Y están ahí metiéndote miedo. Claro. Eso por un lado. Ahora, lo que sí es real es que el andar con el celular en la calle es de hueón. Es de hueón. Es de Perkin. Es de Perkin. Sí. Hay gente que va haciendo nada. Sí, que es por tenerlo. El otro día salimos con la Caro y a la vuelta estaba el joven piscolero con el Lux. ¿Cómo se llama? Luxfring. Con Lux. Que esa persona se. ¿Ya? Con un miembro del equipo de Claudito Michaux. Ya. Apunto para allá porque está, según yo, no, están acá. Están para allá. Están ahí. Tengo súper mala especialidad. ¿Ya? Pero estaban ahí los dos con el celular en la calle. ¡Qué tonto! Sí. Lo retaste, po. Yo obvio. Me acerqué y le dije, te van a requete contra robar el celular, tonto rahueonao. Y le quité el celular. ¿Le quitaste el celular? Es que sí, pues no se han pagado, no regalen sus cositas, si cuesta. Mi celular yo lo terminé de pagar hace muy poquito. Claro. Entonces, ¿cómo lo voy a andar regalando? Yo soy el weón que le roban el celular. El weón que anda regalando el celular.
entonces córtala también, po. Pon de tu parte también. Pon de tu parte también. Sí, pues entonces, claro. Ahora, triste es como sociedad que ya demos por hecho que si andes con un celular en la calle te lo van a robar. Sí, po. Pero también es realista, porque tampoco podía estar peleando justo contra la corriente. ¿Sabes que siempre ha sido así? Es que ahora... es verdad que la ¿profiláctico? Proliferación. ¿Proliferación de la motocicleta? Sí, po. Hace que también sea más fácil robar celulares. Sea más fácil y, claro, y es, claro, pues locos roban muchos celulares en el día. Ah, porque en verdad no es que andan robando celulares así porque le encargaron un celular igual al tuyo. No. Es porque estáis con el celular ahí, pasan y te lo roban. ¿No? Pero el tema como de andar como autocuidándose ha el autocuidado siempre. Al final. O sea, yo ya desde muy chica sé que no puedo andar con aros de oro en la calle, ni con cadenitas de oro, porque vi desde muy pequeña como a las señoras el lanzazo. Lo vi caleta de veces en la micro, en Estación Mapocho. ¿Viste un robo? ¿Viste un robo, Sala? A ver, vamos, ponte tú mismo música de presenciar un robo. Ponte música de que presenciaste tú mismo un robo. Hoy día. A ver, si le pegáis. Ya, llegó. Hola, hola. Hola, hola. Ayer iba para la casa en bicicleta y vi un robo súper estúpido. Una persona que estaba a pie le robó el celular a un taxista que iba andando. Entonces el taxista... ¡Oh, el hueón brígido! El taxista paró y le sacó la chucha, porque si el hueón estaba a pie. No. Ah, claro, paró el auto. Claro. Paró el auto, se bajó y le pegó... ¿Con el palo que andaba trayendo? Agarró al tipo, lo tiró al suelo y le sacó la chucha. Y le quitó el celular. Y ahí yo paré y dije, oye, hermano, tranquilo, tranquilo. Y me dice, no, se me quitó el celular. Me dijo, no, si es peruano, eso me dijo. Me gustaba más la primera versión. De no, entonces no, sácale la chucha. No, que le robó el celular. Es peruano, pégale. Así que eso, no solo las motos, la gente a pie también está robando. Sí, pero no nos dejen nada. Que no es más triste todavía porque no tenéis ni moto. Claro, pero yo. ¿Y ahí lanzas un scooter? Ahí lanzas a scooter, porque es que la verdad es que iba en scooter y pasa un auto y le roba el scooter. Oye, qué peligroso. Y se dio cuenta como dos cuadras después, siguió en el scooter caminando. Como dos cuadras después, cacho, que le robó el scooter. No, la wea es muy peligrosa. Pero esto no fue un capítulo del Esos huevones es muy peligroso. Ahí está, y le robaron el scooter. No, esa wea lo encuentro maldad. No, es como... Y el auto peliento que le robó el scooter. Y ahí se llevaron el scooter. No, weón, un nivel de maldad, como te fácilmente matar a una persona así, po. Sí, po, porque ahí siguió caminando, pero podría haberse ido. Pero te caíste, o hacia el otro lado, pasa otro auto, lo atropella. Te pegáis en el canto del ¿cómo se llama? De la cuneta. Te claro, desnucado. ¿Y no, ese que se robó la bicicleta, lo mismo. Mismo no, a mí lo que más pena me dio del que le robaron el scooter, mira, se dio una vuelta y siguió caminando. Cayó. Como que lo y así, ya vamos trotando. Así es. A ver, le robas la bicicleta y se da una vuelta carnero. Autos lanzas. ¡Hop! No, está todo bien. ¿Por qué ponerle autos lanza y no lanza autos? Porque el lanza auto es el que roba auto. Claro, es como una carrera de los panamericanos. En cambio, aquí es un auto que anda lanceando. Pero a mí lo que más pena me dio del que le robaron el scooter fue que le robaron el scooter y él dijo, yo nunca más voy a andar en el scooter porque ya no puedo más con esta inseguridad, me siento inseguro. Y llegó Nano Calderón y lo acuchilló. No, llegó Nano Calderón y le regaló un scooter nuevo. Como para demostrar que él es nada de lo un que había filántropo. Dicho un filántropo le regaló el scooter. Sí. Scooter que la otra persona no quiere usar porque está cagado de miedo. Y más iba con Nano Calderón ahí al lado. Pero le sacáis 200 luquitas. Eso sí. Ahí está. ¿Es el que viendo? Le robaron el scooter? Oye, buen scooter. Bueno, era ruso el scooter. Y Nano Calderón llegó así de la nada. Es que es buena persona, Nano Calderón. Sí, a pesar de lo que diga claro, su propia familia. El hecho traigo de este scooter que me robé. El hecho de que haya acuchillado a su propio padre diciéndole que lo iba a matar, lo iba a matar. A ver, son detalles, ¿para qué no le pasa? Todos tenemos igual nuestras cositas en el pasado. Danger, danger, cuidado. ¿Quién no le ha chantado un sucumbito al papá? No, pues imagínate. ¿O no? ¿Tú? ¿O estoy solo? Sí. ¿No? Sí. Puta. ¿Nunca su una vez unos familiares míos pasó eso? Un hijo con el papá se pelearon. Lo encontré que ya era la... No, tiene que pasar eso. No, es que llegar al punto de la agresión no. No, a la agresión física entre padre e hijo no. Con nadie, en verdad. No, es que ojalá. Con nadie. Evitemos las peleas porque recuerden que este es el programa de la buena onda. De la buena onda. Sí, hashtag buena onda en el chat. Mande su... Mande su sticker buena onda en el chat. Cálmate, Claudio, en mi chat. Es que me decía esto, ni siquiera está saliendo en vivo, entonces tampoco hay tanta gente en el chat. No, pero mañana... No, pero saludamos a toda la gente que está en el chat. Sí, mira. En los comentarios mañana. Hashtag buena onda. Hashtag buena onda en la caja de comentarios. Hashtag buena onda. Los mala onda se van. Oye, Cintia Gallardo. Cuéntame. ¿Y tenía alguna noticia? ¿O vamos a seguir hablando de los fluidos?
terminamos hablando de los jugos vaginales. Sí, tengo, mira, tengo una noticia. Dos noticias. ¿Cuál quieres, la uno o la dos? Te la uno, la uno. La uno. Está disclaimer. Ya dijimos primer disclaimer, buena onda. Ya, sí. Segundo disclaimer, esta noticia la mandó Héctor. Ya. Ya. Héctor, que se fue a última hora. Que se fue, que yo Héctor, pensé, que hasta ayer era parte del capítulo de hoy día. Y yo llegué hoy día y dije, oye, pero falta una silla. Sí. Y me dijeron, no, esto, Héctor no está. Y yo le dije, ah, mira. Buena onda, le dije yo. Porque es buena onda. Fíjala. Y esta noticia la mandó Héctor, ¿ya? Yeah. Buena onda. Hay dos hashtag buena onda. No, buena onda. ¿O sí? Hashtag también. No con doble. Es que si no, no sirve el hashtag. Tiene que ser un puro hashtag. Buena otro onda. Puso buena onda en SDH. No invente su propio hashtag. Buena onda. La clara de huevo tampoco. No, pare. No, hashtag buena onda. O si buena no, onda, no vamos a poner mala onda. Primera noticia. La mandó Héctor, insisto. Ya, vamos noticia con la Héctor. Murciélago con pene gigante se convierte en primer mamífero conocido que se reproduce sin penetración. Ah. Estoy leyendo desde el celular para que después no me empiecen a decir, hoy la Cintia estuvo todo el programa en el celular. No, claro. Estoy leyendo desde acá. No, sí, está la mandó esto. Un murciélago con un pene extrañamente gigante se convierte en el primer mamífero conocido que se reproduce sin penetración, dice el enunciado de esta noticia. ¿Desde ya podrían buscarme el tamaño promedio del pene del murciélago? ¿Deporte un brazo de quién? ¿De quién? Un brazo reina. El misterio de uno de los penes más anormalmente grandes en el reino animal parece haber sido resuelto gracias a un jubilado holandés que filmó a unos murciélagos en pleno acto sexual en el desván de una iglesia. Es la primera vez que se documenta un mamífero reproduciéndose sin penetración sexual. Qué raro, porque le masa con neta y ¿para qué? Si ¿para qué lo ocupa? Qué mal. ¿Para qué lo tengo? ¿De la vagina de quién? Es que no te podías tirar de esa forma. Es más grande que la vagina. ¿De quién? Más grande, claro, que la vagina. ¿De quién? Pero siete veces más. Ah, mira. El murciélago cerotino tiene una envergadura de más de 35 centímetros. Ya. Y es común en bosques de Europa y Asia. Nicolas Fassel, un investigador de la Universidad de Lausana en Suiza, dijo a la AFP que su equipo había estado observando esa especie durante años. Cambian a Berizzo. Descubrieron que su pene es súper largo cuando está erecto. El maestro de sangre. Sí, bueno, de hecho, un murciélago. ¡Oh! Aquí dice lo que decía Zavala, de hecho. Sus penes son aproximadamente 7 veces más grandes que la vagina de la hembra de los murciélagos cerotinos, según las mediciones de los científicos. Aún más extraño, la cabeza del pene se expande en forma de corazón. Me muero. Toma, mi amor. Es como el haciéndolo 7 veces más ancho. Es como el palo de Sakura Car Captor. Toma, maestro. Me encanta, es que si un gallo me saca un corazón de ahí. Mira, ahí no son los cocos, el glande. Es que, huevona, un pene con forma de corazón enamora. ¿Y decía que el caballerismo había muerto? No, la hoy creo que la tulería sacó un nuevo producto. Sí. Aquí dice, especial Halloween. Bueno, eso, que es se expande en forma de corazón, haciéndolo 7 veces más ancho que la vagina de sus parejas. A lo que los científicos dijeron, no hay forma de que pueda penetrar con esta estructura. Claro. ¿Cachai? No hay vagina que aguante. Ya, a ver. No está saliendo el aire, qué bueno. ¿Eso es real? Pero ese es como un dibujo que lo que hacen los niños. Porque ya, no hemos hablado de los cocos, que son más grandes que el pene. No. Cacha, dice. Alguien dice acá, confía en que los cocos son gigantes. Acá, oye, a lo mejor no es un murciélago, es un pico con ala. Claro, porque. Mira, que ahí esta parte es muy graciosa. Se sabe relativamente poco sobre cómo se aparean los murciélagos porque el acto es difícil de observar, claro, porque están siempre escondidos, ¿cierto? Y los científicos no veían una manera de resolver este misterio hasta que un día Fassel recibió un extraño correo electrónico. Sin embargo... ¿Cómo? ¿El murciélago le mandó una foto al pico? Mira, Master. Qué raro mensaje. Ojo. Murciélaguito, ¿eh? Fassel se arriesgó a abrir el correo electrónico y ver los videos que contenía. El correo electrónico era de Jan Jeuken, un jubilado sin formación científica que vive en la aldea de... un viejo cochino. Y aquí dice que el correo... El asunto del correo decía pene. O sea, la primera palabra, la línea del asunto del correo era pene. Entonces él dijo él lo abrió como, igual. Debe ser un spam. Claro. Por eso, mujeres igual. Cerca de tu zona y todo eso. Durante el apareamiento, los machos agarran a las hembras por la nuca y usan sus grandes penes como un brazo adicional. ¡Ah, ya! ¡Ah! ¡Otro brazo! Como que te hace cariño.
Un brazo adicional para rodear y quitar esta membrana, dijeron los... ¿Qué? Muy rara la forma de aparearse. ¿Y los jugos cómo entran ahí? Es que raro el siento que dentro de la sabiduría inmensa de nuestro Diosito creador, es raro que esto no me calza mucho. No, ya la murciélago tampoco le calza. Pero sí, es que es raro. ¿Cómo repito, cómo entra el no entra. Pero ¿y cómo se abre? De lejos. Porque dice autopenetración. O sea, no, sin penetración. Pues esa era la noticia, no estaba ahí atento. Entonces, ¿para qué necesitáis un pene tan grande? Tenemos foto del jubilado. Tenemos foto del jubilado, ahí está. Ah, viejo cochino, mira. Tú no estabas escuchando la noticia cuando yo dije que no necesitan penetración. El tema es ¿por qué? ¿Cómo si no necesitan penetración, ¿para qué necesita un pene tan grande? Y lo de la cabeza en corazón ya es por gusto, ¿no? Una guindita en la torre. Sí, Diosito dijo, ya que estoy en... Yo creo que estaba volado, Dios, en ese día. Y dijo, te imaginas, le pongo así la corneta, no puede ni volar. ¿Qué pasa si le pongo una pichula gigante? Y ahora necesito una ola más grande que la chucha para poder elevar esa mansa diuca. Bueno, yo creo que si no hay penetración, quizás es como que... Como los caballitos de mar, así como... Como que se lo traga. ¿Cómo? Volás como una sobadita y chao. Qué buena. Qué buena. No le cabe en la vagina, pero tira así el hocico. Eso puede ser otra. A lo mejor es una es raro todo lo que está pasando aquí. O quizás se lo echa como afuera. Y a lo mejor por eso. Y entra, pues sí, eso igual puede pasar, chicos. Ah, ¿cómo? Sí, bueno. En el reino animal y reino humano fungi. También puede pasar. En el reino fungi también, sí, cuidado. También puede pasar. Sí, el. Pueden ahí con los requete patitas pueden subir. Sí. Ha pasado, se ha visto pocas veces, pero se ha visto. Sí. Sí, pues. Así que, ojo. Es como el dorado sube la cascada y se transforma en un niño. Yo creo que eso de repente hacen los murciélagos, como que. Claro, lo dejan ahí, ¿no? Lo dejan ahí y. La que quiera que lo traiga. Y hace, ella, la hembra, hace la vela y cae. Hace la vela. Oye, pero impresionante el. Sí. Ahora, lo que me gustó, sí, es que cero pelo. Cero pelo y cero olor. Cero pelo, cero olor. Porque cuando la cosa se pone peluda. Mike Coco se está ahí para ayudarte. ¿Y qué es lo que tenemos hoy? ¿Siempre? Esto es un desodorante genital masculino. Mira. Wow. Oye, o sea, nunca te he visto. No, apto yo la verdad es que no lo para veganos. Cáchate. Y para veganas también. Y para veganas, sí. Libre de aluminio y sin testeo animal. Mira, o sea, ni un murciélago puede utilizarlo. ¿Cómo esto? Una como espumita. Yo creo que es más en la mano... Es que me da miedo. A ver, no, si no son coco. Maestra, no, que está nuevo, entonces le cuesta salir. Hay que echarlo a andar. Hay que apretarle. Ahí está. Por eso decía que es la mano, ¿no? No, no. Uy, qué rico el olor. ¿Olor a qué tiene? Es como un olor fresquito. Como, no sé qué olor será, pero es muy rico. Ah, sí, es como fresco. Como medio como piña durazno. Es medio frutal. Yo siempre... Aprovecho a probar en los coditos. Oye, si no tenemos coco al aire, tenemos coditos. Es como lo mismo. Al final están hechos con los mismos restos de piel. Está bacán. Así que muchas gracias, Maicoco. Recuerden obtener además un 10% de descuento con el código COCOSESDH en la página de maicocos.cl. Oye, muchas gracias, Maicoco. En todo caso, ¿ustedes tienen los codos negros? A ver, veamos los codos. No, yo tengo sanito. Yo te lo tengo sequito. No, pero no es tirado. Por el tirado no vale. A ver. No. ¿Viste? ¿Qué? Yo te lo tengo sequito. Mira. Oye, mi codo está bonito. Tenés buen codo. Buen codo, saco más. Hay que echar crema. Sí, yo igual no lo tengo. A ver, ¿no lo tenís seco? Yo lo tengo sequito. Levemente, poco. Pero Arayita, desde aquí se le ve agrietado. Agrietado. Yo soy malo para el... Échate un poquito más, un poquito más. Aunque ese es para el olor, pero igual. No, igual pero igual sirve. Es como... Humecta. Porque igual, claro, pues no es como spray, es como una cremita. Sí, mira, te queda humectadito. Oye, ¿sabes qué? De verdad, te queda humectadito el codo. Sí, que es con olor. Sí, está muy bueno. Sí, como un perfume suavecito. Ni me imagino. Imagínate ahí. Te sea conmigo, aviso. Mira. Está bueno. Sí, yo igual me lo quiero llevar para la casa. Te damos otro, tenemos otro ahí. De hecho, deme 15 minutitos. No mirí. Todo el día ahí. El tuto. ¿Cachai? Hay gente que tiene su tutito. Sí. Mira, cachai. ¿Pero qué? ¿Qué? Me desubica. Me desubica. Maicos. Maicos. Bueno, oye, entonces ya, así con el murciélago. Cerramos la noticia del murciélago. Cerrado. Murciélago. Así en el reino animal y Dios.
No, ¿hay sabe algún animal que tenga el pene más pequeño del mundo? Yo conozco uno. Yo conozco uno. Pero un animal que no haga stand-up. Otro animal. No, no sé. Otro animal de otro reino. No, de otro reino. Sé. La musaraña. ¿Cuál? 0,5 centímetros. Pero existe el micropene igual en los hombres. ¿Pero es de raro. ¿Qué tamaño es la Oye, musaraña? Oye, pero la hueá es como usarlo. Habría dicho la musaraña. Es chiquitito, pero juguetón. No, pero sí. Caché que el micropene es real, pues sí. Como una enfermedad. No sé si es una enfermedad, pero es como una condición. Una deformación. Ahí está la musaraña. Esa es la cola, me imagino. Y ese es como un ratoncito. ¡No! ¡Cocha más pedota! ¿Sabes que es tan tierno? Que da lo mismo. Que mira, mientras te haga reír. Si al final esa es la weá. Sea buena persona. La, sí, como que. Para que la tapa. Como que la tapa. Sí, son cosas. Para que la tapa, delante de la mesa. No. Ahí está la musaraña. Quizás tiene buenos valores, tiene buena crianza. Mira, se hace querer, que es lo importante. ¿Un musaraya? No. ¿Musaraya? ¡No! No, ya, no empecemos ahí. Esa no, buena onda. No me interesa saber nada de ustedes. No, en ese sentido. Todo promedio. Yo guardo. ¿Sí? No quiero saber, yo. No quiero saber. Pero te ha pasado que. Perdón que vuelva al tema sexual. Pero te ha pasado que conocí a alguien y como que cachai el toque que. Si está sobre o bajo el promedio. Como gente que se le nota. Sí, sí. Bueno, me pasó antes de ser una mujer casada. Ajá. Y todo. Sí. Pero se nota más en los que tienen más bien murciélago o más bien musaraña. Más bien murciélago y musaraña igual. Claro. Yo creo que más musaraña. Se le nota la musaraña. Sí. ¿En qué se le nota, crees tú? La inseguridad. Pero tú decís como sin ver. No, sin ver, pues. No. Como que se nota mucho. Onda, en la personalidad, decir, este loco, claramente. No. Yo por lo menos no me daba cuenta, no sé. ¿Y tú? Pero yo agradecía, sí, yo fui muy agradecida en mi vida soltera. ¿Sí? Sí, a mí me da lo mismo, en verdad. ¿Nunca una situación donde de verdad era demasiado? Era como, guajaja, no. No. Espero por la sanidad mental de esa persona que nunca un guajaja, pero... Jamás. Buena onda, calza, yo buena onda. Cero fijada, como que no... De repente, mira, para quitar mentir, uno igual comenta algunas cosas con las amigas. Claro. Pero jamás caer en eso como de... Del body shaming o, claro. O de estar picado con alguien y decirle como, esto antes en el pico... No, jamás. No, pues me imagino jamás, si era una persona jamás. También son cosas educada. Que uno las comenta... Pero para ti misma... Para mí misma, como no. Que tuviste alguna experiencia y después dijiste... O sea, en algún momento me pasó que claro, uno se enfrenta a eso y es como, oh, mira, sí, es más, un poco más, un poco menos. Ya. Yeah. Pero en verdad para mí nunca fue un drama. Yeah. No. Yo agradecía. Todo suma. Agradecido por el terreno. Todo suma al final. Yo agradezco. Perfecto. Hay que hacer hashtag buena onda. Yo buena onda. Tú la miras y dices hashtag buena onda. Aparte que mira, yo mido 1.48 m, entonces francamente. Bueno, también, pues. También. Francamente. Sí. También es verdad. Me igual, sirve. No es la mejor reacción que recibir, igual así como, ¿sabes qué? Buena onda. ¿Cómo que, eso que no, y que lata igual que estar con una mujer y que te vea y diga, bueno, ¿sabes qué? Yo mido 1.48 m también, entonces. Sí. ¿Sabes qué? Hay otras cosas que importan. ¿Sabes claro. qué? Sí, hay claro. como una señal. Por si claro, no... Acá sería al revés. A lo mejor mucho tendría que aplicar ya el murciélago. Así como, sí, bueno, yo voy a dejar estas cosas acá y tú ves. Tú ves cómo lo solucionas. Sí, puede pasar. ¿Cuál? Oye, ¿y Héctor dejó alguna noticia más familiar? Vamos a escudo. ¿Sí? Ay, perdón. No, está bien, tuve está bien. Tuve un lapsus mental. Porque la noticia que viene es para comentarla en Opiniones con Carácter. Todavía no. Tecla, yo te escuché todo el rato, no dije nada, pero falló una vez. Sí. Y... Continuemos. Yo vi en TikTok, un video. Yo vi en TikTok un video de un profesor que decía que él una vez a su alumno había hecho pura suma, así de la tabla de multiplicar. ¿Mm? 9 por 1, 9 por 2, 9 por 3. Y de repente, como en la penúltima, puso un dato erróneo. Ya. Y todo, ¡ja, ja! ¡Qué huevonado! ¡Se equivocó! Le decían al profesor. Claro. Y el profesor le dijo, ¿se dan cuenta? Uno hace todo bien, pero ustedes se fijan solo en los errores. Sí. ¿Cuándo van a valorar todo el trabajo que se hizo como corresponde? ¿Viste, Tecla? ¿Por qué enfocarse solo en el error? Entonces, Tecla, ¿qué? Teclita, te quiero mucho. ¿Qué te quiero decir entonces? Que si la Cintia no sabe sumar. No, la ataquemos en su error.
Y sabéis que tenéis razón, Cintia, porque vamos con el cubo, vamos con todo. Estas son opiniones con carácter. Tenemos información fundamental para nuestro público. Un tip para tener momentos perfectos con amigos. Para esas previas que salieron de un momento a otro, que siempre terminan siendo las mejores. Y para esas juntas llenas de anécdotas. Disfruten de la exquisita Escudo Negra, porque cuando la destapas, no solo destapa una explosión de sabor de sus exquisitas maltas chocolates y su espuma extra cremosa, también destapa su carácter intensamente rico. Eso, prepárense para probar Escudo Negra, hecha con más cuerpo, más color y más sabor, y un carácter intensamente rico. Y junto a Escudo tenemos una nueva versión de Opiniones con Carácter, que es Cintia Gallardo. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Tengo el honor hoy día de hacer yo Opiniones con Carácter. Gracias, Héctor, por dejar la noticia. Y la noticia es la siguiente, porque filtran durísima carta que hijo de Brad Pitt le escribió por el Día del Padre. Cito, comillas, maldito ser humano horrible, le puso. Cierra comillas. Oh, cierra comillas. El tabloide Daily Mail sacó esta dedicatoria en la que el joven acusaba al actor de provocar que sus hijos temblaran de miedo con su presencia. Esto pasó el 2020 para el Día del Padre, que Pax, así se llama, Pax Thien Jolie Pitt. No, que ya lo jodió con el nombre también. Uno de los hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt escribió un terrible y duro mensaje en su cuenta de Instagram dedicado a su padre, en el que no solo lo insultó, sino que le reprochó ser haber convertido a la familia de su familia en un infierno. Dice así: feliz día del padre a este imbécil de clase mundial. Una y otra vez sigue demostrando que eres una persona horrible y despreciable. No tienes ninguna consideración ni ninguna empatía hacia tus cuatro hijos menores de edad que tiemblan de miedo cada vez que están en tu presencia. Refiriéndose entonces a sus otros hermanos de 18, 17 y 15. Claro. Nunca entenderás el daño que le ha hecho a mi familia porque eres incapaz de hacerlo. Convertiste la vida de tus personas cercanas en un infierno constante. Podrás decirte a ti mismo y al mundo lo que quieras, pero algún día la verdad saldrá a la luz. Así que feliz día del padre, maldito ser humano. Oh, qué brígido. Brígido. No, que hashtag mala onda. Hashtag mala onda. Hashtag mala onda. Entonces, ¿y qué le vamos a preguntar a la gente? ¿Historias con sus padres? ¿Historias que alguna vez han recibido odio? ¿Alguien alguna vez le ha escrito una carta de odio? ¿Ha recibido algún mensaje así de fuerte? Claro, me cagaste la vida. Claro, mala onda. Como tú, te has despertado y hay tenido como un mensaje en WhatsApp. Lo abres y es como ese dolor de guata, como, claro, que se alcanza a ver el comienzo del mensaje y dice, después lo abrí, era un spam. ¿Han recibido ese tipo de mensajes? Mensajes fuertes, mensajes dolorosos, claro, que le han dolido lo más íntimo. Momentos que rompieron tu corazón. En Opiniones con Carácter pueden comentar usando el hashtag. Sí, Opiniones, pues, hashtag con Opiniones con Carácter en la caja de comentarios. Caja de comentarios. Y estamos listos. Gracias a Escudo Hecha con Carácter. Oye, ¿a usted le ha pasado? No, a mí no me ha pasado. ¿Nunca te llegó un mensaje mala onda? Ah, eso sí, no, yo, esa parte no. Ah, de llevarte mal con el papá, sí, no, claro. No, muy buena onda los dos. me han llegado mensajes mala onda. Pero es raro porque una vez me mandó un mensaje una persona que yo nunca supe quién era. Y como que un día se lo conté así como a un grupo de amigos y es como, pero esa persona es mi ex. ¿Se equivocó y te escribió a ti? No, como que pensó que yo estaba como onda con una persona. Y dijo, y entonces como que yo no entendía porque los mensajes ni siquiera eran como, no, tú huevón hiciste esto. Era como, huevón, eran solo insultos. Eran muchos insultos. A ver, muy largo. Déjame entender. Tú estabas en hashtag buena onda con una persona. Con una persona. Esa persona había sido hashtag mala onda con otra persona. No, esa otra persona terminó una relación con la que y con la estaban tercera. En hashtag mala onda. Mala onda. Y entonces, era una chiquilla. Claro. No. No, pero tú. Ah, no entiendo. Tú eres buena onda con una chiquilla. Esa chiquilla. Que no era chiquilla, era un chiquillo. Ah, y tú estás con un chiquillo. Sí. Estás agarrando un cabro. Tú te estás agarrando un huevón. Sí. Te estás agarrando un huevón y ese loco tenía un ex y ese ex te agarró mal a ti. Me agarró mal a mí. Yo no hice nada. Oye, pero en esta historia me enteré caleta, weón. O sea, ya parece. Caleta de información nueva en una sola historia. Parece que se entregó mucho. Para agregar todo. Hashtag buena onda. Hashtag buena onda, sí. Y sí, po. Y yo no. Pero nunca supiste por qué. Es que eso es lo que como que asumió que quizás en su cabeza pensó que yo había tenido que ver como con la razón del quiebre,
Pero no fue así. Yo simplemente mira, la ayuda de destruyendo familias. No, repito, no fue así. Fue buena onda. Ah, pero sí, una talla. Pero buena. Sí, pero yo no caché eso. Fue como, weón. ¿Y tú le respondiste el mensaje? No, como que lo dejé en una like. Foto del murciélago. La foto del murciélago. No, yo dije que este es un weón loco que no conozco, entonces como que lo dejé en. Y no. Ah. ¿Y por dónde te mandó el mensaje? ¿Por Instagram? Por... DM de Insta. El DM Insta. A mí no me ha llegado. La solicitud, ¿no? Ah, claro. Sí, eso quedó como en solicitud y después se eliminó el mensaje. A mí no me han llegado mensajes así como de gente con la que haya estado relacionada, como claro. Tan mala onda. Pero sí, debo asumir que después de ir a Viña con la Belén, sí recibí mala onda. Gente anónima. Gente anónima que como indirectamente te terminó atacando a ti. Me atacaban a mí. O que esperó el momento para atacarte. Sí, yo creo que era eso. Porque había gente que igual se notaba que me cachaba de antes. Claro, gente que no te tenía buena y esperó un tropiezo. Y ahí con el codazo del pueblo te llegó. Pero por eso también cerré Twitter. Porque por ahí también era como lo más. Una vida muy fácil de tirar. Esperan ahí, esperan cualquier día y llegan con todo. Por Twitter y por Instagram igual me tiraban mal. Y ahí bloquear y cerrar Twitter, porque en verdad Twitter ya era como todo el rato mala onda. Claro, porque en Instagram por lo menos tenés toda la otra buena onda que tú decís, bueno, por último bloqueo esto o ni leo estos mensajes. Sí. Porque en Instagram igual hay palabras y cosas así que tú puedes dejar y que no te llegan. Sí, po. Pero en Twitter es solo mala onda. Solo mala onda. No podía hacer nada porque está ahí la mala onda. Onda, yo en un momento en Twitter, porque a mí me gustaba mucho Twitter, lo pasaba bien. Muy twittera. Era muy twittera. Sí, usted sabía. Sí, era de la tuitósfera. Sí, tú eres de la tuiteósfera. Yo tuiteaba tontera, onda como, ¡ay, qué rica esta bebida, heladita! Claro. ¡Ay, sí, qué rica! Mucho mejor que esa ensalada culea penca. Pero así, claro. Tal cual. Sí, po. Tal cual, como de verdad cualquier cosa. No, sí, po. Cualquier cosa que yo dijera la daban vuelta y una como un talento para dar vuelta a la wea y me terminaba atacando. Tú, no importa de lo que habliste, te buscan y te dicen, y te tiran para otro lado el tema. No, increíble. Así que no, mejor lo borré, lo saqué. Cerré mi cuenta. Así que y no he pensado hacerte un Twitter, pero así como con un personaje. Así lo como he para pensado, tuitear. Solo para sapear. No, y para tirar tus tweets chistosos y cosas. Sí, puede ser. Si eres la carga de ser la persona, sino que puede ser, puede que lo haga, pero siempre en buena onda. Siempre en buena onda. Sí, pues puede ser. Arroba buena onda y tiráis ya, puro mensaje buena onda. Ah, claro. Arroba mala onda. Ya, no sé. Otro arroba. Sí, pues, sí, tú estás diciendo, no sé, estoy tirando, ya estamos llameando acá, compadre. Pero sí, yo creo que es innecesario. ¿Por qué tirar mala onda por internet? Sí. Sobre todo una persona que no conoce. Como, eso es no raro, porque nada. A mí hay gente que obviamente me cae mal, como... En la vida, claro. Pero más que nada como gente famosa o políticos, qué sé yo. Ah, claro. Que en general es gente que uno no conoce, pero te cae mal como, claro. ¡Ay, qué pesado! Como, ¿cachai? Claro, como Cox. Claro, como, ¡ay, qué pesado! O Roberto Cox. Sí. No, amigo, ¿verdad? No, amigo mío. Roberto Cox, muy amigo mío. Pero ponte tú que antes me caía mal. Pero yo jamás pensé, ni se me pasó por la cabeza, ir a su cuenta de Twitter... O ir a su cuenta de Instagram y decirle como, ¡ay, que venís pesado! No sé, claro. Jamás, como, ¿por qué? Ah, yo ahora estoy en esa. ¿Cómo? Que encontré un nuevo deporte. Ya, me gusta el perfil. La gente mala, gente así como, gente de ultraderecha y cosas ya, así. Ya, pero es distinto. Cuando tuitean algo y yo le encuentro y le tiro un chistecito en los comentarios. Ah, ya. Entonces la gente le empieza a dar like a mi comentario y a veces tiene más like que el tuit original. Pero igual es distinto. Y la gente empieza a etiquetar @ museo de tuitero y cosas así. Yo creo que igual es distinto. Porque, por ejemplo, si encuentro yo algo fome o hay un capítulo de un podcast que lo encontré fome. Claro. ¿De qué podcast? De cualquiera. Ah, ya. X. Ah, sí, sí. X. ¿Alguno específico? Sí. No. ¿Sí? ¿Pero alguno que más pasa eso? No. Ah, ya. X podcast. Y si el capítulo no me gustó, ¿por qué lo voy a comentar? ¡Ay, qué fome! Es como, no comento nomás, paso. Sí, es raro igual eso. ¿Cachai? Porque cuando estáis pasando la viernes en algo... Probablemente ni siquiera comentáis. ¿La pasáis bien? No, pues estáis haciendo tu pega, escucháis y te cagáis de la risa. Sí. Pero cuando algo no te gusta, qué raro eso de darse el tiempo de decir, a ver, no, espérate, voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo. Voy a ir a la caja de comentarios, voy a acceder a mi cuenta de Google para poder comentar. Y se me olvidó la contraseña ya. Claro, voy a tener que. ¿Qué van a recibir? Olvidé contraseña, cambiar. Un código de Google. Llamando a mi mamá, mamá, tú tenías el celular de los códigos del Google. Y ahí, y comentar. Sí. Uy, qué fome. No. Raro. Yo ahora sí comento harto las cosas que me gustan, dejo comentarios. Porque eso sé que sirve. Bueno, yo sé eso que sirve. Y yo soy súper buena. Lo hablábamos la otra vez y tú me dijiste, tú eres buena como. Sí, eres buena usuaria de redes sociales. De Instagram. Claro, yo comento la historia. Su like, su comentario. Doy like, reacciono porque se ha perdido la reacción. Sí.
Se desvió el... Es que nadie está hablando de eso. Es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Lo conversamos también en su momento. No, ya, no me importa. No, es que hay mal... se ha usado para... Está mal visto. Yo sé que está mal visto, pero yo lo sigo usando. Se ha perdido la reacción. Se desvió la razón de la reacción. Sí, yo sé. Yo lo sé. Pero yo reacciono a todas las cosas que me gustan. Sobre todo las de mi amiga reaccionó harto, si algo me da risa. Con mayúscula, Sí, por supuesto. Sí, bueno. Y dejo comentarios siempre en los videos que me gustan. Claro. Porque yo trabajo aquí y me encanta mi trabajo y comento aquí también las fotos. Pero también me gustan. Me gustan otros podcasts y también les dejo comentarios. No me gusta tanto. Y le digo, oye, buena onda, les pongo. Claro. Y le, o si no alcanzo, un dedito para arriba. Dedito para arriba, siempre. Es medio mala, anda el dedito para arriba. Sí, yo sé. Es mi favorito. Pero no, yo soy de dejar comentarios o no sé, yo soy muy fan también porque yo puedo ser fan de otros podcasts. Sí, eso no está en mi contrato. Eso nunca se pierde. En mi contrato no dice que no puedo hacerlo. No, exclusividad de trabajar, pero no de trabajar. ¿De consumir? ¿Trabajar también? Sí. Hoy alguien ha encontrado mi contrato que se me perdió. Y sí soy de comentar, por ejemplo, no sé, pues somos muy fan con mi pololo de Luca y Sociedad. Ya. Nos gusta mucho su tipo de humor, su podcast sobre todo. Y les comento, oye, buena, me reí, bacán, gracias por este capítulo. Gracias por este capítulo. Gracias por este capítulo. Agradecido, efectivamente. Es panorama. ¿Nunca he visto un gracias por este capítulo en el sentido? Bueno, no importa, está bien. Pero es que yo estoy aquí. Sí, pues está bien. Buena onda, buena onda. Yo estoy aquí, pues entonces yo agradezco estar invitada aquí. Claro. Y cada vez que gracias, termina, te lo decimos, tío. Y cada vez que termina el programa, y yo digo, gracias por invitarme. Claro, sí, es verdad. Y en cambio a ella le ponía gracias. Y yo estoy aquí todo el día en la otra oficina. También, ya, estoy escribiendo. Está ahí, métale ahí. Y les tiro ideas. Y se escucha con... Oye, se me ocurrió otra idea. Acuérdame decirte que... Ya, se me ocurrió una idea buena. Sí. Buena. Para Navidad. Ajá, ya, bueno. Y allá ellos le mandáis su buena. Sí, no, bacán. Como, yo soy malo. Soy malo para... Yo soy buena usuaria de Instagram. Yo te consumo desde la sombra todo. Yo veo hartos podcasts. Tú nunca me has dado un like a mí. Jamás. Y nos conocemos hace tiempo. Y yo igual soy chistosa y subo mis cositas. Sí. No, ¿sabes a qué cosas yo le doy like y los comparto y todo? A los Chiquiturri Desk. Ya, sí. Cuando salió el Chiquiturri Desk, yo dije, buena propuesta. Sí, tú, yo caché. Buena propuesta. Acá esto ya no es un relaco, un chistecito. No, esto es una propuesta musical, artística, nostálgica también, popular, millennial y que apela a todo lo que me gusta. Así que lo comparto y que le vaya bien a las cabras. Entonces, ahí sí. Sí, yo caché. Pero normalmente, su like a lo más. Claro. Sí, no, sí. Pero es cosa de personalidad, es distinto. Sí, pues yo soy más... Y voluntad también. Y buena onda. Sí. Yo soy más de mandar, de llamar. Yo soy más, ejemplo, puta, ahí te subí un... Me gustó tu post. Eso, hoy te quería llamar porque quería decirte que me había gustado harto tu reel. Yo soy de... No malinterpreten esto. Yo soy del DM. Tal vez si no hubiese dicho eso antes, no se hubiese malinterpretado. No, yo soy bueno para felicitar a las personas como por DM, así como, weón, así como, ¿cómo estáis? Weón, bien, oye, weón, vi el último video que hiciste, caché el último especial, bla, bla, bla. Y no. Nada, y, 100. 100. Foto. Murciélago. Mira, chao, la Caro dice, se ve en un like de Marcelo, fui yo. Ah, sí, porque la Caro también maneja mis redes sociales. Mira. Y ella es más activa, entonces... Sí, pues yo a la Caro le respondo la historia porque yo sé que viene una respuesta de vuelta. La Caro a ti te ama. La Caro dice, la Cintia me encanta, es lo más aesthetic que hay. No, ya, qué video. Dice, que ojalá ella supiera lo aesthetic y chistosa y inteligente que es. Me habla. ¿De verdad? Y le digo, ya, tampoco para tanto, córtala. Yo igual la quiero mucho. Y me gustan las historias. Buena onda, buena onda. Y la admiro mucho porque ella habla mucho en las historias mirando a la cámara. Y a mí me cuesta mucho hacer eso. Tiene la facilidad como para transmitir y para comunicar que a mí me cuesta muchísimo. Lo hago solo cuando tengo chucha, cada ascensor. Ya, pues. Quizás en un mes más me voy a pasar clarica. Qué bueno, porque la cara también es muy ansiosa, al igual que tú. Y claro, y logró esta forma de poder comunicar. Y tú, pero a ti, yo creo que te iría bien con los reel... Con los relacos, ¿cierto? Bueno, sí. Es que bueno, de partida no tengo ideas porque no he llegado como al punto de pensar ideas para reel. Ah, decía, sí, ya voy a hacer esto. ¿Cachai? Mira, la cara dice, es verdad, te amo, Cinti. ¿Y qué le dijo Laura? Yo también. Oh, qué bueno. Me da vergüenza. Se sonrojó. Me pongo roja. Se sonrojó. Sí, porque yo no merezco tanto. Tienes que aprender, buena onda. Tienes que aprender a aceptar el cariño. La auto buena onda. Aceptar los cumplidos, el cariño a la gente y la buena onda. Bueno.
y reel. ¿Cuándo vamos a ver los reels de Cintia? Las, ¿cómo se llama? Las microdosis, de Cintia, las cápsulas. Microdosis. Capsulitas, las capsulitas de Cintia Gallardo. ¿Qué era eso? Habíamos hablado. Siempre una vez queríamos hacer una sección, sí, que eran las capsulitas de Cintia, y salía la Cintia como apoyada en una pastilla gigante. Oh, ¿verdad? Claro. Sí, la pastilla regida. Bueno, igual, claro, eso yo no puedo producir. Sí, la pastilla regida. Yo no puedo producirlo en mi casa porque... No, pero... Pero claro, como no estoy acostumbrada a hacerlo, claro, no, mi mente no funciona para pensar en contenido de cosas chistosas para ese formato. Claro. ¿Qué es lo no primero así... que se te ocurre a ti cuando se te ocurre algo como chistoso? ¿En qué formato pensáis? En escribirlo. Ah, bueno. Claro. No en decirlo porque claramente no, no sé, sí, hablar. Claro. Sí, más de escribirlo. Pero en escribirlo... ¿Así, pero pensando como en stand-up? Sí. Ya. Yeah. No necesariamente como... para contarlo yo en un escenario, pero sí como un relato, ¿cachai? Yeah, como que relato puede ser chistoso. Relato chistoso. Ahora sí, he pensado mucho en qué tal y si empezó a subir textos graciosos a Instagram. Ah, claro. Lo he pensado, porque claro, me gusta escribir igual. Y como ya no estoy en Twitter... Claro, pero sí los pienso como más escrito que nada, ¿cachai? Y obviamente... como con Esteban somos parte del equipo de, claro, guión, los dos nomás, claro, del departamento de guión, también lo pienso como un sketch, ¿cachai? Los roomies, claro, del guión. Claro. No, 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 sí. Así, claro, que... bueno, ambiente, el monoambiente de guión, no es un departamento, sí, de guión, no, no, es un monoambiente de guión. Sí, que igual te afecta, por ejemplo, a mí... ¿Te ha afectado? Los días que... ¿En el cerebro? Sí, carita, me conociste así. No, como que cuesta cambiar, por ejemplo, los días que tenemos como que escribir como bien seguido, así de lunes, claro, martes, como en un formato, como que después... cambiar el cerebro a otro, así como más chiste, más que visual o, claro, cosas así, como que te cuesta, a mí personalmente, me cuesta como hacer el cambio como más rápido. Sí. Hay como un... como un... Sí, como, sí, a mí igual me pasa, por ejemplo, como cuando, el museo, cuando estoy en periodo como de que tengo que escribir chistes nuevos para como mi rutina de stand-up, como que pienso en formato stand-up. O sea, se me ocurre una idea y la anoto y la pruebo en, claro, el escenario. Pero dejo al tiro de hacer video. Ah, claro. Y si empiezo a hacer videos, pienso como en video. Como, ah, claro, podría hacer esto, como hablando a cámara. Ya, esto. Chiste, chiste, chiste. Y dejo de hacer stand-up. O sea, dejo de hacer chistes, sí, nuevos, pues, de stand-up. Entonces, como que me cuesta... O si estoy pensando, estamos acá grabando algo, pienso como en sketch o cosas así. Claro. Y dejo de hacer video y dejo de hacer chistes nuevos para stand-up. Igual hacer video, los que haces tú, por ejemplo, lo encuentro muy peludo. Pero que yo creo que es el formato más fácil. Claro, pues. Porque, o sea, lo más parecido al stand-up al final es como una idea graciosa. Claro, pero, unos 3-4 chistes sobre eso. Agarro una weá y digo pero todo. Claro, yo, claro, también lo veo como desde la vereda de que no lo he hecho, pues. Entonces, claro, como que digo, uy, qué plancha hablar a la cámara. Como que eso a mí me da. ¡Qué plancha! ¡Qué plancha! ¿Y un títere? Yo soy muy tímida. Oh, un títere es una ardilla. Ah, no. Yo soy una persona bastante. ¿Cómo se dice? Como. Introvertida. Ustedes me ven aquí hoy muy desenvuelta. La tayuela, sí, lista. Muy una la tayuela chico, le digo. La tayuela chica, le digo. No soy la más graciosa, pero sí. Oye, el nombre para el programa, la tayuela chica. Me desenvuelvo bien, pero en la vida real, ustedes saben, ajá, y han sido testigos de que yo soy bien, más bien introvertida. Sí, pues sí, no. Entonces me cuesta generar contenido para Instagram, me cuesta harto. Claro. A mí pasa lo contrario. Lo hago nomás. Ya, ya. Ah, claro. Ya, como más kamikaze. Se mandó la cuestión. A mí pasa que yo como que digo, ya quiero como trabajar en esta weá de hacerlo y no sé, pues como que pienso en 3 videos, grabo uno y la semana siguiente grabo otro y después no lo hago por un mes. Claro. Y ahí Instagram, claro, me castiga. Claro, tenía un pic de motivación y sí, lo aprovecháis, claro, y después ya no. Instagram me castiga diciendo, ¿sabes qué? Tú weá no la va a ver nadie ahora. Claro. Hasta que suba uno otro bueno. Claro, claro, hasta que te apliqué. Sí, a mí igual me da miedo como la reacción de la gente, vos. Como, uy, ¿qué pasa si no lo ve nadie? Como que me pasa mejor ese rollo. O sea, en el sentido de que distinto que fuera algo, por ejemplo, para la tele o para algo, o me refiero como que algo que sí o sí lo va a ver mucha gente y que puede no gustarle. Claro. Lo bueno de las redes sociales es que si un video le va mal y lo ve poca gente, lo borráis. Claro, y nadie lo vio, pues. Entonces, claro, da lo mismo. Sí. Y si no, no le llegó a nadie. Pucha, quizá, fue fome y no le llegó a nadie. Te sirve, bueno, como para cachar como algo. Quizás me falta también como proponérmelo mejor, pues, ¿cachai? Como ya, claro, este, no sé, me propongo este mes grabar 2 videos para reel, ¿cachai? Claro. Capaz que. No, ¿quién sabe en una de esas? Necesito orden. ¿Quién sabe? Pero el stand-up sí que nunca falta. No, para que, no falte que no falte, no, nunca el stand-up comedy. Me falta la comida y el agua. Pero... Cáchate lo que tenemos ahí. ¡Jale! Mira, pero mira, 3 personas demasiado preciosas. Full aesthetic. Regias Chile en Honesto Mike. Regias Chile en Honesto Mike este 5 de diciembre. Catalín, Valentina Zaini y yo.
Vamos a estar en el Honesto Mike de Avenida Vitacura. No alcanzo a ver el número porque... No, pero toda la gente sabe. La gente pero sabe. Va a estar, por supuesto, en las redes sociales de nosotras tres a las 21 horas y las entradas ya están disponibles por elsentidodelhumor.com. Eso, con nuestra nueva integrante, Valentina Zaini. ¿Qué? Y yo junto a Simón Saldivia, al igual que ayer, vamos a estar todos los martes en el segundo piso. ¿Todos los martes? ¿Yo me puedo dejar caer un martes? Puede, cuando quiera. Bueno, sí. Todos los martes. ¿Y puedo ir yo también? También. Todos los martes a las 20 horas en el segundo piso de Gran Refugio vamos a estar ahí con Simón Saldivia haciendo este ciclo donde estamos afirmando algunos chistecitos. También extendiendo los buenos. Claro. Oye, si tengo un chiste bueno, ¿por qué no puede durar 4 minutos? Claro, son 4 minutos buenos que sean 6 minutos buenos. Sean 6 minutos buenos. Entonces estamos en ese proceso todos los martes, así que ahí las entradas están disponibles en Passline, la de todos los shows, creo, tengo entendido. Bueno. Y si no, le dejan caer en la puertita y nos dropean la platita y nosotros caemos. Oye, yo voy a estar este jueves. Si se están viendo esto el día jueves, voy a estar a las 20 horas en Chillán, en el Gambereto, que cada vez más grande, cada vez más bonito, cada vez más precioso, cada vez suena mejor. Gambereto, el Gambereto. Bueno. Y la pizza exquisita. Muy rico. Así que vayan al Gambereto el día jueves y el día viernes. Nos vemos en Portofino de Linares para que compren su entradita también en elsentidodelhumor.cl. Este lo vamos a regendar. Estén atentos porque lo vamos a regendar para enero, la gente de Valparaíso. Así que si compraron su entradita para Valparaíso, ahí a través de la misma plataforma pueden pedir la devolución y nos vemos en enero en Valparaíso. Y el 29 voy a estar en San Miguel, en el Distrito 4. Muy bueno también. Muy buen bar, Distrito 4, que siempre nos coge, pero por supuesto. Listo. Día 29, ya saben, el miércoles de la próxima semana, entradas en lacomedia.cl o en elsentidodelhumor.cl también. Y este 8 de diciembre, me asusté. En la Sala Seina, para cerrar el año, vamos a estar junto a Don Comedia y Héctor Romero haciendo El Sentido del Humor Se Gradúa. Van a ver, además, mira estos vasitos hermosos. Son muy bonitos. Muy bonito vaso. Me llevé uno de estos ayer para la casa. Sale. Quisiera llevarme más, pero no se puede. Vamos de a poco. Pero quizás el 8 voy a comprar porque sí, va a estar a la venta, po. Pueden comprar sus vasitos el día del show. Va a haber una ruleta también con regalos, que ahí vamos a estar contándole más. Y vamos a tener un show, pero de perilla. Un show de con lo mejor del stand-up de cada uno, lo que venían pidiendo hace rato. Un showcito que si está bonito, vamos a ver si a lo mejor lo sacamos a regiones. Pero por el momento, única función, Sala Seina, 8 de diciembre, que además es feriado, comenzando el mes, así que pueden comprar su entradita desde ya. Oye, y cerramos el show el año a lo grande. A mí me soplaron ayer, no sé si lo puedo decir, pero lo voy a decir igual. Que ya se han vendido caleta, ¿no? Se han vendido caleta. Onda. Estábamos un poco asustados porque más encima Luchito tenía su Nescafé. ¿Onda la mitad? Más o menos, ya estamos pasando el 50%. Estaríamos pasando el 50%. Está la mitad vendida. Sí. Así que compras su entrada. Le dije a la chiquilla, pongan un aviso en el. Claro, que diga ahí, 50% vendido. Porque después la gente no va a encontrar. La gente está esperando última hora. Sí. No va a pillar y van a decir, pero es que no me avisaron. Yo sé que muchos están esperando que paguen los 5, pero córrele porque se pueden quedar sin entrada para este manso. Pídete un avance. Acá está el QR directo. Mira, y sabéis que aquí Miguel Sepúlveda dice, quiero ir al Seina porque me voy de Chile en enero y nunca los he visto en vivo, pero me da un poco de ansiedad social. ¿No habrá interacción con el público? ¿Puedo esconderme de una parte? Cero interacción con el público. Cero interacción. No los van ni a mirar. Vamos a actuar con los ojos cerrados de espalda. No, de verdad. Vamos a hacer nuestra rutina de stand-up. Puede que a lo mejor al comienzo subamos los tres un ratito ahí a conversar, pero muy cortito. Después viene la rutina de stand-up de cada uno. Así, pero lo mejor de cada uno. Y cerramos con un acto de grabación para ya cerrar el año a lo grande y bonito y con la fanfarria. Va a haber una banda en vivo también. Vamos a tener banda en vivo. Estamos preparando. Full baile de invierno. Yo quiero ir con mi traje de grabación. Sí, de prom. Sí, bueno. Sí, ganas. Bien. De los 15 de los mexicanos. Estoy tratando de conseguirme un traje de prom, pero voy a ser la única. Tú pareces la Carrie del... Te subí y te cae sangre. No, yo no quiero que me caiga sangre. No, verdad, no. Pero podríamos hacer un video así. Un video así que cae sangre. No, no quiero que me caiga sangre. Ya, yo soy Carrie, entonces. Cae Coca-Cola. Ya, listo. Ya, llega alguien y te pasa una bandeja sushi. Ya. Estamos, ya.
Oye, ¿ese día qué día es? Igual que igual 8 que de diciembre. ¿Qué día cae? Viernes 8 de diciembre, que además es feriado. O sea, igual, o sea, después del show, ¿no? ¿Qué vamos a hacer después del show? ¿Vamos a celebrar? Pero su carrete acuático. Vamos a... ¿Aquí? Total. ¿Mismo? ¿Vamos a llegar acá? Acá mismo, nos venimos todos para acá, compramos unas promos y nos venimos para acá. Compramos, yo, corte, yo estoy en mi casa, los dejé botados. Yo quiero tres promos. Sí, no, el Uber lo pido yo. Para yo igual. Y nadie más. Y, sí. Y yo pregunto, ¿qué vamos a hacer después? Yo nunca me quedo acá, nada. Somos el team, llévame para mi casa. Y hasta sí, la explota el riñón y nos vamos. Oye, acá, por ejemplo, Cristian Conejero dice, quiero ir, pero me pagan el 28. Apenas te paguen, sí, comprar la entrada, porque probablemente de aquí al 28 van a quedar de verdad poquitas entradas. Sí. Y que si me dice, el mismo 8 y todo de aniversario. Cáchate, o sea, vayan a celebrar todo el mismo 8 de diciembre. Así que eso, las entradas están ahí en el código QR que ven en la esquina, si no en Passline o en el sentido del humor.cl. Y hay tres niveles, están los populares, los Mateos y los Porros, con distintos precios de entrada. Así que asegura tu entradita cuanto antes. Eso con los showcitos. Hoy estamos llegando al final del programa. Lo pasé programa. Bien, se me hizo corto. Me gusta venir. Estuvo buena onda, ¿no? Estuvo súper buena onda. Súper buena onda. Y la gente del chat también muy buena onda. Así que recordamos que la gente que comente después... Hashtag buena onda. Buena onda. Y queremos solo buena onda porque sí. Cuando uno da buena onda, recibe buena onda. Sí. No, y por ejemplo, se puede hacer un acto psicomágico. O sea, si tú escuchas, tenías una mala onda, querías decir algo mala onda, no te gustó algo que dijimos, no te gustó algo, en vez de comentarlo en la caja de comentarios, una libretita y lo anotas ahí. Claro. Y después saca la hojita, la envuelve y se la mete en la raja, que es la única que le importa. ¡Pum! A tu raja por dentro. Así que si no, comentario ahí en YouTube, solo buena onda. Solo buena onda. Buena onda como la de nuestros queridos auspiciadores. Se viene el Black Friday en Mike Huggles, muchachos. Atentos a las rebajas de hasta un 50% de descuento en sus productos seleccionados en la página web mycocos.cl. Y recuerde que con el código COCOS ESDH tiene 2 luquitas adicionales de descuento más envío gratis. Súmate a la evolución con Mike Huggles. Oye, y también nos acompañan los amigos de Tonibet. Para cerrar el capítulo, queremos agradecerles por estar con nosotros. Tonibet te permite apostar en el deporte que quieras y lo puedes hacer con cualquier método de pago. Además, utilizando el código ESDH, duplicas tu primer depósito en hasta 200 luquitas. Recuerden que está disponible la app, así que pueden descargarla, revisar cómo va su equipo favorito, apostar por tu equipo favorito y vivir toda la emoción del deporte. Eso, además registrándote a través del link que está anclado en la ventana del chat o en el código QR que estás viendo en este momento en pantalla, vas a recibir un bono, una apuesta gratis de 4,000 pesos para que puedas comenzar a apostar. Entra hoy a tonibet.com, ingresa el código ESDH y comienza a jugar y ganar. Éstale. Y a todo nuestro público queremos darle un gran tip. Así es, destapen un escudo negra para saborear sus maltas chocolate, su espuma extra cremosa y un carácter intensamente rico. Hecha con más cuerpo, más color, más sabor y un carácter intensamente rico. Eso ya saben, y además recordarle a toda la gente que se suma al Patreon. Háganse miembros ulala y van a poder acceder a todo el contenido exclusivo y a toda la biblioteca de contenido que hemos hecho hasta el día de hoy. Y se viene más. Y sí, se viene más porque además ya saben, desde este mes, si te haces Patreon cualquier día del mes, te dura un mes completo la suscripción. No se renueva el primero, sino que al mes de suscripción recién se te renueva, así que puedes acceder durante un mes a todo el contenido que tenemos para ti. Oye, el próximo especial se viene bueno. Se viene bueno. Se viene la próxima muy semana bueno. Vamos a estar grabando el especial que se viene, se viene bueno. Así que estén atentos al contenido de Patreon. Háganse Patreon hoy para que disfruten de todo lo que hay hacia atrás y todo lo que se viene hacia adelante. Y también YouTube. Suscríbanse al YouTube. También YouTube. Suscríbanse al YouTube. No cuesta nada. Es gratis. Y síganos en Instagram y en TikTok también. Arroba el sentido del humor para que vean todos los videos, todas las promociones, todo lo que estamos haciendo en el día a día, en la historia. En lo, y arroba chiquilla cabra. Sí, po. Solo buena onda se acepta. Debería poner ahí en tu perfil. Solo buena onda. La mala onda. Next. Igual larga la descripción. Sí. Claro, no te alcanza para promocionar los shows. No te alcanza para... No, pero bueno. Sí, pero pueden la seguirnos buena onda en el es más Instagram. Importante que los shows, a lo mejor, y que la plata. ¿No? No. Oye, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Oye, y ya está disponible hoy día miércoles si están en Patreon, o el día jueves si es que están viendo esto en YouTube. Ya está disponible el Entre Broma y Broma
con José Luis Godoy y DJ Black. Cosa más buena. Cosa no se lo buena. Pierdan. El viernes disponible para todo el resto en YouTube a las 21 horas. Así que disfruten de todo el contenido del sentido del humor. El Cuete Aredita TV, el Entre Broma y Broma, el sentido del humor, Ñoñoíno. Quizá algún día quizá el programa de la Cintia. Y el programa de la Cintia, que puede que llegue algún día. Algún día. Como puede que no. Puede que no. Pero algo. Fue el tono agresivo. Pero de que si vienen más cosas, se vienen más cosas. Se viene. Sí, pero lo que temporada. Más se viene, buena onda. Buena onda. Pues eso podría ser, pues. Pero la buena onda. Pero el problema es que es como ya la Eli de caso, ¿no? Sí. Como ya hacer un programa. Como esos el... noticiarios que eran como, solo noticias buenas. Fome, igual. Sí. Nosotros antes hacíamos Lola Buena Onda, el HBO. Ah. Sí. Que era en pijama por Zoom, en la mañana, sin ganas. Lo voy a hacer en... Lucho. Lucho llegando a la mitad del programa todos los días porque se había quedado dormido. Lo voy a hacer en mi Instagram igual, en unos likes. Acá, con pijama en la mañana, sin ganas. Hola, Buena Onda. Hola, Buena, hola, buena onda. Y cuando no alcanzamos a hacer Hola, Buena Onda, hacíamos el chao con Chetumare, que era en la noche ya con mala. Así que enojado, curado. Ya, eso sí. Ahora eso no. Ahora. Hashtag que no más cinta, dicen aquí. Era bueno eso. Hashtag Buena Onda. Oye, muchas gracias a toda la gente que estuvo viendo esto muchas en vivo de Patreon. Y a toda la gente que va a ver esto después en YouTube. Esperamos que les haya gustado el capítulo. Gracias, cinta, por acompañarnos. Gracias, gracias a ustedes por la invitación. Por acompañarnos. Gracias a todo el equipo que está aquí haciendo posible un nuevo capítulo. Nos vemos. Que estén bien. Chau, 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 chau. Chuta, cabrón.